sé qué toque, gente. Acá estamos por el centro de Reconquista, gente. Le voy a mostrar. ¿Se acuerdan la estafa grande esa que había de Vicentín? Bueno, acá en la esquina había una de la aceitera Vicentín. Va, el conglomerado Vicentín. Ahí había una escuela, ícono acá en Reconquista. La tumbaron toda para hacer un edificio, el edificio más cool de acá de Reconquista. La gente inclusive no quería que se haga, la gente acá de la ciudad. Y así quedó todo. Tumbaron el edificio muy antiguo, que era como un patrimonio cultural. Lo tumbaron y después de todo eso de la estafa quedó todo en la nada. Inclusive acá a la vuelta vive el ex CEO de Reconquista, que es el que murió de un infarto en su casa. Todo un trastorno para la familia Vicentín, que acá dentro, acá en esta ciudad y en la zona son muy, una familia muy renombrada, digamos. Miren qué linda esa casa. Esa casa tiene como tres pisos, gente. Tres plantas, en cada planta es como una casa diferente. Si bien es de la misma familia, pero viven diferentes personas. Diferentes familias, digamos. Qué sé yo, son hermanos entre los que viven, digamos, por así decirlo. Y esta es la plaza de Reconquista. No sé si se ve algo igual, gente. Pero bueno, para mostrarle un poquito, que eso estaba aburrido. Salí a dar una vuelta. Los bares, la vereda. Está tranquilo, está. Ando engripado, no sé si me agarró COVID o qué. ¿Qué me está pasando? No sé si voy a tener que ir a un sanatorio ya que me den algún inyectable, algo, porque las pastillas ya fueron. Yo descubrí que lo mejor que hay, que antibiótico ni antibiótico, inyectable, obviamente, deben ser antibióticos, pero inyectable, lo más rápido que te cura. Estos helados son los más ricos de acá. Antártida es. En realidad, acá hay dos heladerías familiares, está Antártida y Damevín. Antártida está en Avellaneda, pero ahora abrió un local acá. Y, ¿cómo era? Abrió un local acá y un... Y tiene todavía lo de Avellaneda. Son los mejores helados para mí, los de Antártida. Dame bien, no me gusta, que es otro local de acá. No por nada, sino porque cada uno exige. Ah, este es Polyhub también. Polyhub es de acá. Inclusive estos tienen hasta su propia empresa láctea. Sería la misma, la leche con la que hacen el helado, lo hacen ellos. No voy a seguir. Ah, no, sí, por eso. Dejar que pase la gente. Pase. Respeto al peatón, gente. Cuando fui a Europa aprendí eso, a respetar el peatón. El que manda es el peatón. Se lo respeta, que crucen. Manda el peatón. Y acá hay como un bowling, un bar. Hay un par de boliches. La gente sale acá, qué sé yo. No es nada de otro mundo que no tenga otra ciudad, digamos. Pero sí, Reconquista es más movido. Vos te vas a Avellaneda, que es acá a una cuadra, a un kilómetro, perdón, ya llegás a Avellaneda. El único límite que tienen es el río, el arroyo del Rey se llama, que es donde está la maldición del indio que yo les contaba. Bueno, mañana voy a ver si puedo ir, les voy a contar la maldición y les voy a mostrar la historia de la maldición y les voy a mostrar el monolito que le hicieron al cacique, que fue el que le tiró la maldición a los blancos, digamos. Y hasta el día de hoy, según la gente, se sigue cumpliendo esa maldición que tiró. Bueno, acá estamos, seguimos dando una vueltita más y ya... Ya estamos, hijo, ya... Ya nos despabilamos un poquito y nos vamos a dormir de nuevo. A descansar un poco porque ando re mal, tengo el pecho retomado. No, yo espero que no sea COVID, que no me hinchen las bolas, que no quede aislado, viste que por ahí... Cuando menos te las pensás, ¡pac!, te encierran. Si voy al no sé si puedo, si me conviene ir o automedicarme, pero yo me quiero poner un inyectable. Con eso zafo, con el inyectable yo sé que zafo. Y bueno, ya seguimos. Acá Reconquista es una linda ciudad, digamos. Yo... Me gusta Reconquista. Igual me gusta mucho mi ciudad también.
Lindo todo. Pero bueno. A veces hay que abrir las alas y volar un poco. Más cuando uno no tiene compromisos de hijos ni nada que lo ate a un lugar. Hay que volar. Ese era un shopping. Esa esquina ahí no se ve nada por las luces, ya sé, gente. Eso era un shopping y quedó todo cerrado. Aparentemente dicen que fue una estafa, qué sé yo. Ahora creo que hay una radio por allá arriba. Decían que era una estafa, que o que lavaron plata, algo así. Pero bueno, eso, viste. Por ahí la gente habla al pedo también. Bueno, mi gente, me voy despidiendo. Vamos a ver si podemos dormir un ratito. Y mañana les grabo otro video. Chau, chau.